Mucha atención, en las últimas horas se conoce que el general Valery Gerasimov visitó el frente de batalla ruso en Zaporilla. Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanza declaraciones contra la élite occidental y sus objetivos contra la federación. Imputado el hijo del presidente Gustavo Petro. A partir de hoy, Rusia comienza a comercializar el rublo digital. Esto y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Noticias del mundo. Recientemente, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó sobre la eliminación de 3 drones submarinos por parte de la artillería rusa instaladas en 2 barcos que estaban en el Mar Negro. Hablo de los buques Sergei Kotov y Vasily Bykov. Según el comunicado de la defensa, dice que el objetivo era el hundimiento de las embarcaciones y señalan a las AFUD de ser las responsables. Así lo estipuló el mensaje de la cartera castrense de la Federación a los medios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron anoche un fallido ataque con 3 lanchas no tripuladas contra los patrulleros Sergei Kotov y Vasily Bykov, que realizaban misiones de control de navegación en el suroeste del Mar Negro, a unos 340 kilómetros al suroeste de Sebastopol. Los buques rusos repelieron el ataque destruyendo con armas reglamentarias las 3 lanchas no tripuladas enemigas, comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las 3 embarcaciones fueron destruidas por las armas de los barcos rusos. Se conoce que en las últimas horas el jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, Valery Gerasimov, visitó a los soldados rusos que se encuentran en la zona de Zaporilla. Ustedes recuerdan que tanto Gerasimov como el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, bueno, fueron blancos, entre comillas, de críticas por parte de Yevgeny Prigozhin, y hasta llevó a cabo lo que en algún momento, pues ustedes vieron lo que pasó en Rostov del Don, como un reclamo a Vladimir Putin para que, digámoslo así, removiera las cabezas del Ministerio de la Defensa. Recuerden que durante la reunión de los presidentes de África en San Petersburgo, allí estaba Prigozhin al lado de Vladimir Putin, pero no estaba Gerasimov, lo que uno le da mucho a pensar, bueno, cómo son las cosas. Pero volviendo al tema de Gerasimov, en las últimas horas inspeccionó un centro de comando y remarcó la importancia de los ataques preventivos contra las fuerzas ucranianas. También después de que el Wagner protagonizara ese motín, el reclamo contra el Ministerio de la Defensa del 24 de junio del 2023, que acusaban a Shoigu y a Gerasimov de tener fallas en el avance de la operación militar, así como lo denomina Rusia o invasión de Rusia en Ucrania, como lo cataloga Occidente. Evidentemente, no solamente permanece en su puesto Gerasimov, sino que participa activamente con los soldados en la línea del frente en la región de Zaporilla, que ha sido escenario de algunos combates en las últimas semanas. Y con esto saca la duda de lo que realmente habría pasado con Gerasimov luego de los reclamos del Wagner, y ahí lo pueden ver activo en la línea del frente ruso. Lo que no se sabe es qué ha pasado con Sergei Surovikin, que hasta el momento no ha aparecido en cámaras. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó al norte y a la alianza de querer opacar a Rusia. El mandatario afirmó que la situación está debilitando la economía y la estabilidad social en Europa. Esa ya no es una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Esa es una guerra de los imperialistas de la tierra, encabezados por la OTAN, por los Estados Unidos, intentando destruir a la Federación Rusa con el objetivo de instalarse como los amos del planeta en el norte, y pidió a Occidente que deje de respaldar los envíos de equipos a Kiev y que la alianza se retire y que deje a la Federación Rusa que se ponga de acuerdo con Ucrania. De acuerdo con el discurso de Ortega, uno de los aliados en Moscú en América Latina, tuvo lugar durante un acto por el aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Este martes se realizó la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y a su ex esposa Deisuri Vázquez. El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, anunció que a partir de esta comunicación quedan vinculados a un proceso penal en su contra y que la fiscalía los señala en calidad de imputados de acuerdo a los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Según el comunicado, se infieren que son probables autores de una conducta que reviste una connotación delictiva, expresó Burgos durante la diligencia que se lleva a cabo en un juzgado 74 del control de garantías de la capital colombiana. Al hijo mayor del mandatario, la fiscalía lo señala de cometer los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, luego de que iniciara una investigación en su contra tras la comparecencia de Vázquez ante el ente acusador. A la expareja de Petro Burgos se le imputa los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. El diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico fue detenido junto a Vázquez el pasado sábado en un operativo policial realizado en Barranquilla, capital de esta ciudad. Según informó la fiscalía, la orden de captura fue avalada por el juzgado 16 penal de Bogotá.
Hoy creemos que uno de los puntos fundamentales de los cuales se está hablando y es motivo de debate en muchos portales es el plan de paz que se quiere presentar en la mesa de diálogos que se va a realizar en el país árabe, en Arabia Saudita, que se ha propuesto para el 5 y el 6 de agosto, allí donde ya se ha confirmado la presencia de Ucrania, que asistirá a este evento, y en donde pues ya la Federación en las últimas horas ha lanzado mensajes para que se estudien y que estén en la mesa de negociación y que esta propuesta va a ser llevada directamente por los países del BRICS. Estamos hablando de los países africanos de los cuales estuvieron reunidos con Vladimir Putin hace pocos días, de los cuales allí hay varios puntos que la Federación pediría para una eventual mesa de diálogo para llegar a un cese al fuego. Como ustedes saben, por parte de la delegación ucraniana estarían pidiendo la retirada total de las tropas rusas del territorio ucraniano, pero escuchen porque esto es información reciente. Dentro de las propuestas que pide Ucrania, Rusia ha puesto una contrapropuesta. ¿De qué se trata? Según se conoce, y esto lo está reproduciendo la BBC, dice que se quedarían o incluso habría un plan de paz que comenzará en el punto de partida de más o menos de que se quedaría Rusia con un 20% del territorio que tiene ocupado a esta hora allí en Ucrania, es decir, el 20% del todo el territorio o más bien de lo que han ocupado hasta el momento se quedaría con la Federación. Y según la BBC, este sería parte del paquete de acuerdos que podrían aceptar para llegar a una mesa de diálogos. Fíjense porque se va avanzando muchísimo en las medidas, en los puntos y en el camino en que se puede llegar a esa propuesta de paz entre las dos que se están presentando y que se van a estudiar allí en Arabia Saudita. Los países africanos pues llevarían la propuesta de la retirada de las tropas. Se está debatiendo si es el 100 o el 80%, dependiendo de cómo se estudie, en el que ahora también la Federación está pidiendo que de facto, para poder llegar a una mesa de negociación, se suspenda la orden de arresto contra Vladimir Putin dictada por el Tribunal Penal Internacional como una especie de balance entre las opciones. Está la retirada de los equipos tácticos nucleares que están allí en Bielorrusia, y a cambio de esta retirada de estos equipos tácticos que están en Bielorrusia, se produciría también o pedirían el levantamiento de las sanciones. Serían estos puntos importantes para que se pudiera producir ese acercamiento a una mesa de paz. Fíjense porque está, bueno, las dos partes, como les decía, por parte de Rusia, que pide el 20% quedarse con la Federación del territorio ocupado, mientras que por parte de Ucrania están pidiendo que sea el 100% la retirada por parte de Rusia. Están pidiendo la suspensión de la orden de arresto internacional contra el líder ruso Vladimir Putin, dictada por este Tribunal Penal Internacional, la retirada de los equipos tácticos nucleares en Rusia a cambio del levantamiento de las sanciones. 5 y 6 de agosto en Arabia Saudita será el comienzo de esta parte de la negociación, que lo que pretenden es llevar a Ucrania y a Rusia a acertarse en una mesa de negociación. Algunos hablan que será para el final de año, otros vaticinan que será para septiembre, pero en todo caso este es el primer contacto o la primera vez en este 2023 que se hablará o se avanzará a fondo en un intento de poder establecer esa mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, y es una de las informaciones más importantes que está en las últimas horas a nivel internacional. Oído a este dato económico que nos parece interesante darlo a conocer, el presidente ruso Vladimir Putin acaba de firmó hace pocos días una ley que precisamente este 1 de agosto surge o comienza a regir en Rusia, el cual busca introducir un rublo digital de acuerdo con el documento publicado por el portal oficial del gobierno. La moneda electrónica entrará en funcionamiento a partir de hoy, 1 de agosto, y ustedes pues se preguntarán, dirán que esta moneda digital que emitirá junto con el rublo tradicional prácticamente es la misma moneda. Sin embargo, con esta moneda digital se podrán hacer transacciones, ya no únicamente tener efectivo, porque va a poder el ciudadano ruso a continuar comprando con efectivo, pero también con esta nueva moneda digital se utilizará precisamente para realizar transferencias y también podrá realizar los pagos. Se mantendrán billeteras digitales en una plataforma que va a estar incluso operada por el Banco Central. Prácticamente sería como tener criptomonedas, pero lo que no será posible es abrir un depósito, sacar un préstamo o recibir intereses sobre tener esta moneda digital. No vas a poder utilizarla como tal, pero para invertir, pero sí
sí para realizar compras como lo hace un ciudadano normalmente. El presidente Putin también introdujo modificaciones relevantes al Código Civil, el cual busca permitir que el rublo digital que comienza a operar desde hoy sea un legado y heredado. Si es un ciudadano ruso, tendría la oportunidad con este tipo de monedas digitales en la cartera digital, podrá dejárselo a su familia. Aquí, por ejemplo, en este informe habla de que lo puede heredar un hijo, un nieto, un bisnieto, no importa. Lo importante aquí es que pueda empezar a cambiar como tal la moneda en efectivo y tenerlo todo a nivel digital, sobre todo porque la mayoría de las empresas, la mayoría de las fábricas en este momento buscan precisamente invertir en lo digital y no utilizar tanto papel, y sobre todo que pueda comprar cualquier cosa en el internet. Por eso el Banco de Rusia dio a conocer la idea de introducir esta moneda digital a nivel nacional a finales del 2020, porque a diferencia de las monedas virtuales como lo es el Bitcoin, se prevé que este rublo digital presente un riesgo mínimo, ya que será emitido y regulado monetariamente a través del Estado y que va a ser respaldado por dinero tradicional prácticamente, si va a estar en la bolsa como tal, pero no va a tener ningún riesgo tan grande como son las caídas del Bitcoin. Por ejemplo, ustedes han visto a lo largo de los años cómo se elevó de manera exponencial el Bitcoin, y muchas personas que lo tenían desde hace muchos años guardando o empezando a invertir en aquellas criptomonedas que tuvieron esa visión, lograron incluso enriquecerse de una forma extraordinaria. Pero ¿qué pasó de la noche a la mañana? Pues muchos que estuvieron obviamente interesados en comenzar a invertir empezaron a comprar, y el aumento de la creación del Bitcoin simplemente se redujo su valor monetario. ¿Qué ocurre en este momento? Se ha reducido poco a poco, y esto es por temporada, se rebaja y se va elevando nuevamente el valor del Bitcoin, pero esto puede llegar a un punto, como a la mayoría de los asesores financieros, que pueden estar augurando que volvería a colapsar, y por eso están preveyendo todas estas cosas allí en la Federación, es lo que estamos viendo en este informe. Y eso es lo que busca como tal el gobierno, que esta moneda esté regulada monetariamente por el Estado, que logre tener ese respaldo, el caso, en este caso el rublo digital, y que de sufrir algún problema en la bolsa, pues no tenga un margen de caída tan abrupto como lo hace el Bitcoin de la noche a la mañana. Que hoy puedes tener, por ejemplo, una inversión por un valor de $200,000, pero el día de mañana o una hora después, algún funcionario, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, que saca un comunicado en las redes sociales y pues prácticamente hace que estas acciones se colapsen o simplemente repunten. Este es el juego que tienen con las acciones en la bolsa la mayoría de los empresarios actualmente, y lo mismo ocurre con el Bitcoin, que llegó a un punto en el que tiene un precio muy elevado al hacer ciertos cambios o modificaciones. Este terrible colapso en el cual aquellos que tenían mucho dinero en Bitcoin se quedaron completamente sin nada, y ahora resulta que este rublo digital puede intercambiarse por dinero en efectivo o no, en una proporción de 1-1, que quiere decir que no tendrá ninguna diferencia en el valor de él el tener estas monedas digitales, o irás cambiando poco a poco por tu dinero en efectivo normal. Es decir, no habrá ningún problema y todo será equilibrado. Más adelante, según estos informes, esperan que se empiecen a tener algunos beneficios extras, además de esta cartera digital, a la cual se podrá acceder a través de aplicaciones móviles de los bancos y sus sitios web. El coste de las transacciones en rublos digitales, de hecho, a partir de ahora será gratuito, por lo cual darán un beneficio para los ciudadanos y del 0,3% del volumen de pago para las empresas. Y cabe señalar que algunas operaciones y servicios bancarios no estarán tan bien disponibles cuando se utilicen estos rublos digitales, por lo que no todas las empresas como tal han logrado suscribirse a este tipo de cambio con los rublos digitales, a este tipo de cambios que está realizando el Banco de Rusia. Pero recordemos una cosa: el mercado de las criptomonedas es extremadamente impredecible y no puede verse como una alternativa a este tipo de servicios financieros tradicionales en un momento, sobre todo cuando existe incertidumbre a nivel del planeta. Para los rusos es mejor invertir en activos financieros digitales de su propio país, sobre todo porque en este asunto de las sanciones que tienen contra Rusia, la emisión de estos activos financieros digitales se va a acelerar precisamente este año gracias al rublo digital, que ya no tendrán tantos problemas para poder mover su dinero en los bancos rusos. Y hay que ser también cauteloso, están diciendo desde la Federación, con los bitcoins, sobre todo porque el precio de las criptomonedas han vuelto a subir debido sobre todo a la inestabilidad en el mercado financiero.
estadounidense. Muchos se la juegan con el Bitcoin, pero en medio de todas estas preocupaciones sobre una crisis, es posible que no se logre respaldar el precio del Bitcoin, porque en el momento en el que el dólar sigue bajando, que pierde su valor a nivel internacional, el Bitcoin también puede volver a caer. Todos lo saben, porque no hay nada que respalde esta moneda. Lo hace el dólar como tal, pero según los expertos, el dólar, a diferencia, por ejemplo, del rublo digital, es respaldado por el mismo rublo de la Federación. Solo esta moneda en general, los materiales que tiene Rusia para respaldar esta moneda o esta criptomoneda, el oro, los diamantes, las piedras raras, el petróleo, el gas, tiene todo tipo de materiales y está realizando proyectos incluso en la Antártida para lograr generar mayores recursos. Mientras Rusia sigue invirtiendo, y la diferencia es que tiene con qué respaldar la moneda, la Unión Europea tampoco tiene cómo respaldarla, al igual que el norte, porque recordemos que la mayoría de los países, ahora con el problema que surge allí en África, lo que está pasando en Níger, depende de África. Y en la historia ustedes conocen lo que ha pasado con los recursos del país africano, que supuestamente reciben las ayudas por parte del norte y se acaban llevando los recursos, el oro, el petróleo, dejando a estos países sumidos en el subdesarrollo. Recordemos todo este asunto de este tratado de los granos que se firmó entre la ONU, Turquía, representantes de este último de Rusia y la Organización de las Naciones Unidas para ayudar supuestamente a Ucrania, con la intención precisamente de que en el Mar Negro se logre transportar el grano de Rusia y de Ucrania para llevarlos a los países necesitados. Y resulta que estos granos jamás se llevaron a África, se lo quedaron los países de la zona euro, y resulta que el malo es la Federación, cuando ellos supuestamente están privando de alimentos a estos países que tanto lo necesitan. Por eso Rusia tomó la decisión de que ahora todos sus tratados que tengan que ver con el grano van a ser llevados directamente a África. Entonces, en este momento, el tipo de negociaciones de este tipo de tratados se van a empezar a hacer con este rubro digital, aunado a que dentro de pocos días, prácticamente una, dos o tres semanas, se llevará a cabo lo que es la reunión de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y precisamente en este último como anfitrión, resulta que Rusia, o en este caso, pues volvemos a invocar a Vladimir Putin, no va a poder asistir por todo este problema de la Corte Penal Internacional y la orden de aprehensión que hay en su contra. Pero Putin dijo que sí va a hablar en una videoconferencia, y en este caso el líder ruso va a participar de manera virtual. De lo que sí se va a tratar verdaderamente es de una moneda común, la moneda que utilicen todos estos países del grupo de los BRICS para realizar comercio, respaldado con sus monedas locales, con sus monedas que van a realizar de esta compraventa, sin perjudicar o decir: yo te compro más, tú me compras menos, pero yo soy el que recibo más. Es decir, no se va a hacer con esta misma moneda y se va a pagar exactamente lo mismo. Y además, no solamente son estos cinco países que son potencias en este momento económicamente, a diferencia de la zona euro o el norte, sino que los países buscan en este momento es aumentar los miembros gradualmente a más de 40 países que han solicitado ingresar a este grupo que viene impulsando China y Rusia, el grupo de los BRICS, con los aliados, y sobre todo para utilizar este nuevo método de pago de compraventa de productos y alejarse completamente del dólar, porque la mayoría de las economías, tanto de África, América Latina, por ejemplo, se están viendo afectadas precisamente por los cambios que está teniendo el precio del dólar en comparación con sus monedas locales, que ya no valen absolutamente nada. El caso de Venezuela, el caso de países de África, que literalmente están pasando situaciones muy difíciles. Sin embargo, lo que sí es importante recalcar es la intención que tiene en este caso la Federación con este paso de ingresar a la moneda digital, es utilizar precisamente eso, que sean monedas digitales o una moneda única que se crearía con el grupo de los BRICS, para que la mayoría de los países logre crear mejores oportunidades para cada una de sus economías, y que haya esa opción de poder hacer comprar y transferencias internacionales sin necesidad de estar ubicados en el tema del sistema de pago SWIFT a nivel internacional. Entonces, ahí está la noticia. Hoy, 1 de agosto, entra en vigor la ley que introduce el rublo digital. Así lo está diciendo también el periódico TASS, que ha reunido todos los datos claves sobre este ingreso, el rublo digital,
a la economía de Rusia y cómo las monedas digitales interactúan con los bancos centrales. Hasta mediados de la década del 2010, casi todas las monedas del mundo existían en dos formas, en efectivo y no en efectivo. El surgimiento de estas criptomonedas, el uso generalizado de billeteras electrónicas y el desarrollo de la infraestructura en línea llevaron a la creación del uso de una moneda de forma y uso de una forma de moneda digital. A diferencia de las criptomonedas, que por regla general no tienen regulador o centro emisor, las monedas digitales son emitidas por los bancos centrales y el tipo de cambio de la moneda digital es idéntico al establecido para el efectivo y no efectivo. Las monedas digitales serán responsabilidad legal del banco central, al igual que el papel y la moneda o las monedas. La forma en que los bancos centrales introducirán las monedas digitales puede diferir, por ejemplo, de una billetera de moneda digital que puede estar ubicada en una plataforma creada por un banco central o puede estar en una plataforma de bancos individuales similar a una cuenta bancaria. Algunos modelos prevén que las personas físicas y jurídicas interactúen directamente con sus monederos en la plataforma del banco central, mientras que otros prevén que existan intermediarios en forma de instituciones financieras dependiendo de cómo se implementen las monedas digitales. Proporcionar pagos, bienes, servicios sin acceso a internet como efectivo y servir como contratos inteligentes, por ejemplo, en cuentas de depósito bancario, cuando los fondos se retiran del comprador al finalizar una transacción, pero llegan al vendedor solo si entregó los bienes, y contar con mecanismos para colorear pagos y restricciones, por ejemplo, para que no se puedan comprar cigarrillos de una billetera digital de un menor, o que una empresa financiada con presupuesto que recibió dinero para un proyecto específico no pueda gastarlo en otros fines. Es decir, uno de los principales incentivos para la introducción de las monedas digitales es la simplificación, aceleración, rentabilidad de las transacciones tanto nacionales como internacionales. Aquí dice que las empresas exportadoras no necesitarán utilizar los servicios de contrapartes ni utilizar mecanismos de intercambio, como ya se los había dicho, información interbancaria como los SWIFT que utilizan los países aliados del norte, ya que los no residentes también podrán abrir sus monederos. Sin embargo, el mecanismo de dichas transferencias fronterizas aún no ha sido asimilado por las monedas digitales. Es toda la información por el momento. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia. Los invitamos a que se suscriba al canal, a que active la campanita roja de notificaciones. Y si cree que esta información tiene relevancia, los invitamos a que nos ayude a compartir esta información. Nos ayuda bastante para seguir creciendo en esta plataforma. Un abrazo y Dios los bendiga a todos.